Este mundo es peligroso. Sus creadores se fueron y dejaron sus herramientas que cambian el mundo a su antojo. Estas reliquias canalizan el misterioso poder del himno de la creación. Pero el himno es incontrolable. Construimos ciudades amuralladas. Inventamos las alabardas para sobrevivir. Ahora, un grupo de héroes debe proteger nuestros hogares. Y tienen que luchar por nuestra supervivencia. Somos libranceros. Nos enfrentamos al peligro. Rescatamos a quien lo necesita. Luchamos contra monstruos. Y silenciamos los cataclismos del himno. No, todos los cataclismos son iguales. Y hasta los libranceros temen la fuerza indomable del himno. Muy bien, con los peregrinos llegamos hasta aquí. Muy bien, ahora toca volar. ¡Halut! ¿Lo has oído? Sí. Todos los encriptadores preparados. ¡Vamos! Escúchame. Estamos lejos del cenotafio y la tormenta es peor de lo esperado. Vale. No podemos acercarnos más al centro sin que el peregrino se haga pedazos. ¡Vamos, libranceros! ¡A los trajes! ¿Cuánto puede empeorar? Ni idea. Nunca he entrado en un cataclismo tan grande. ¡Oh! Tranquila, Fey. Estaríamos perdidos sin nuestro encriptador. Tened mucho cuidado. Recuerda, somos un equipo. Estoy ahí contigo. Oh. Ah. Vale, escucha. Es tu primera vez. Pero veo que tienes maña para esto. ¡Eh, Haluk! ¿Qué pasa? ¿Esperas a que amaine la tormenta? ¡Vamos! Ah, pensé que te vendría bien la ventaja. Nos vemos en el cenotafio. ¡Salimos ya! ¡Atención todos! Evitemos que este cataclismo crezca y acabe con todo. No sé, Haluk. Nunca antes había visto algo así. Escuchadme. No estaría aquí si tuviese miedo a esta tormenta. Corazón de la Furia es otra ruina moldeadora como las demás que hemos visto, solo que más grande. Vamos a hacer esto. Nos metemos ahí dentro, nos enfrentamos a lo que tengan esas bestias y nos hacemos con el control de esa cosa. ¡Juntos! ¡Vamos allá! ¡Sí! ¿Listo a la barra uno? ¡Listo! La unión hace la fuerza. Temas uno a uno. Iniciado el reconocimiento de voz. ¿Fey? ¿Fey, me oyes? Te oigo bien. Ha sido una caída dura. ¿Qué tal la cabeza? ¿Recuerdas la misión? Creo que sí. ¿Dónde estoy? Estás en un cataclismo, una tormenta llamada Corazón de la Furia. Debes llegar hasta el centro y silenciar el cenotafio para acabar con ella. Vale. Tu
traje sigue en estado crítico. Coge un kit de reparaciones cuando puedas. Vas a tener que trepar un poco para llegar. ¿Haluk? Sí. Está lista y va de camino hacia ti. ¿Cómo va la cosa por ahí? ¿Cuánto vas a tardar en llegar? No lo sé. ¿Fey? No estás lejos. Solo... Vaya, lo siento. No puedo hablar. Ahora mismo vuelvo. ¿Qué pasa? Vale. Al menos ahora tienes algo de potencia en los reactores. Equipo, el encriptador del Peregrino 2 ha caído en coma. ¿Sus lanceros vuelan a ciegas? Eso da igual, Haluk. Tenemos un titán, joder. Miller, céntrate en lo que estás haciendo. ¡Deprisa, novata! ¡Nos vendría bien algo de ayuda! Voy para allá. Aguantad. Esto no va bien. Tenemos muchas bajas. Libranceros abatidos. Encriptadores en coma. ¿En coma? Después de haber oído el himno. ¿Qué tal vas tú, Fey? ¿Estás bien? De momento. Yo también lo oigo. Miller! ¡Veo a tu titán! Este cataclismo no para de crearlos. ¿Fey? ¿Sigues ahí? Sí. Más adelante hay libranceros abatidos que han enviado señales de auxilio. Son los del Peregrino 2. Sus alabardas necesitan reparaciones. Ponlos a volar. Retirarse no es una opción. Ahora no.
¡No! ¿Quieres seguir hasta que me maten? ¿Hasta que nos maten a ambos? ¿De dónde ha venido eso? ¡Vamos! ¡Hey! ¡Volvemos ya! ¡No! ¡Nos ha vendido! ¡Déjalo! ¡Vámonos! ¡No podrá! ¡Ni se te ocurra sacarme de aquí! Cuando no conseguimos silenciar el corazón de la furia, perdimos más que libranceros. Perdimos la confianza de la gente. Así que los libranceros se dispersaron, intentaron redimirse. Los que quedaron siguieron adelante en busca de nuevos aliados. Trataron de ayudar a quienes ya no les consideraban héroes. En las coordenadas, Owen. ¿Una entrada triunfal? Se hace lo que se puede. No te subestimes. Es el sueño de cualquier encriptador. Tampoco hay mucho donde elegir. El relé te queda cerca. Está siendo un contrato fácil. De los fáciles se sale vivo. No sé yo si comprobar sensores cada mes es vivir. Hay que llegar a fin de mes. Mira, el nuevo lema de los libranceros. Bueno, hasta que los libranceros estén listos, por lo menos podemos disfrutar de los magníficos paisajes de Bastión. Verlos desde el aire es aún mejor. Y mientras yo aquí en el fuerte, no te cortes en restregármelo. Ahí está el relé. Solo hay que reiniciarlo del todo. Esto servirá para volver a poner en marcha la red de alerta preventiva. Genial, eso es. Ahora tendrás que comprobar los sensores manualmente. El primero está cerca. Igual deberías coger algunos suministros antes de irte. Puede que nos venga bien. Seguir por el desfiladero. Ahí está el primer sensor. Necesito que accedas a él. Quédate cerca para que pueda recibir lecturas de energía moldeadora. Espera, algo se mueve. Parecen escorpidones. Como siempre, no. Seguro que hace mucho que no prueban carne de librancero. Pues hoy tampoco está en el menú. Díselo a ellos. Aguanta un poco más. Todavía no me han llegado los datos. ¿Owen? Ya casi está. Son prácticamente normales. ¿Cómo? Esto es un sistema de alerta preventiva. Si detecta algo... Tranqui, no hay rastro de energía moldeadora. Ah, por el siguiente. Hay una catarata un poco más adelante, por si quieres enfriar el traje. Viene bien en un apuro. Ya casi has llegado al próximo sensor. Anda, échale un vistazo. Quédate ahí mientras me llegan los datos. Al menos no hay rastro de los escorpidones. Hoy están agresivos.
caído en desbandada, Owen. ¿Qué pasa? Intento averiguarlo. Tengo datos y no son buenos. Hay algo, puede que sea energía moldeadora. Ve al siguiente sensor y sabremos más. A lo mejor deberíamos hacerles caso a los pájaros. ¿Qué es lo peor que puede pasar, Owen? Tú entraste en el corazón de la furia, ¿no? Ni me lo nombres. ¿Ves esas ruinas? Según una teoría, una reliquia moldeadora invirtió las leyes de la gravedad durante un día entero. Ya. Pues yo no voy a permitir algo así. El último sensor está cerca. Los gibernos también. Ya los veo. Echan fuego por la boca. Aún así, tenemos que conseguir una lectura. Espera un momento, me llegan datos. Cuidado, hay más gibernos cerca. Todo el mundo está de mal humor hoy. A lo mejor anidan por aquí. ¿Cómo quema? No te preocupes, la albarda resiste el fuego. Hasta cierto punto. ¿Y cuando llegue a ese punto? Lo notarás enseguida. Estos bichos vuelan y echan fuego por la boca. Habrán salido de una reliquia moldeadora muy chunga. El mundo está lleno de bicharracos absurdos. A los moldeadores no les faltaba ingenio, la verdad. Bueno, pero a ti tampoco. Y tienes un buen arsenal. Otra cosa no serán, pero tenaces... Si te metes con un hiberno, uno de los dos acaba muerto. O a la parrilla. ¿Qué pasa? Los niveles de energía moldeadora están por las nubes. Hay una reliquia inestable por aquí. Una chunga. Creo que tengo la ubicación. Voy para allá. Los sellos herméticos resisten. ¿Quieres que llame más libranceros? No hay tiempo. No podemos arriesgarnos a que las cosas empeoren. Son ruinas moldeadoras. Vamos por buen camino. Parece un candado de ecos. Hay que abrirlo. No es la primera vez que me encuentro con algo así. ¿Ves esas luces que flotan? Son los ecos. Tienes que recogerlos y llevarlos a la puerta. Solo puedes llevar tres en la alabarda. ¡Eso es! Un fragmento de energía de himno a la deriva. Lo estás haciendo muy bien. ¿Necesitas más? Funciona, aunque no me preguntes por qué. Eso es cosa de los organistas. Te hacen falta más ecos. Tengo otro. Con eso debería bastar. A ver si se abre la puerta. Moldeadoras son impresionantes en general, pero esta se lleva la palma. ¿Para qué sirve? Para levantar una montaña, o formar un océano, o crear algún engendro, quién sabe. Debe tener un propósito. Es la gran incógnita de este mundo. Y esta va a despertar. Detecto una energía muy potente en lo más profundo. Alguien ya consiguió llegar hasta aquí, aunque no parece que pudiera volver. Ahí te has pillado. ¿Parece peligroso? No hay mapas de esta ruina. ¡Cuidado! Si te pasas, sufrirás una sobrecarga. ¡Maldita sea! La alabarda se ha sobrecargado. ¡No tengo control de vuelo! Voy a intentar reiniciarlo. ¡Aguanta! Menos mal. Solo es agua. ¡Owen! Ya está. Los controles vuelven a funcionar. Eso de ahí arriba es la reliquia. Y no es pequeña que digamos. Vas a tener que silenciarla. No sé por dónde empezar. Algunos ecos se han desperdigado. Encuéntralos y vuelve a ponerlos en su sitio. ¡He encontrado uno! Ya.
Ya sabes lo que hay. Necesitas más. ¿Qué hace la reliquia? No sabría decirte, pero la burbuja de energía crece. Se está formando algo. ¿Algo como qué? Podría ser cualquier cosa. Mira las cataratas, el agua va al revés. Funciona. Trae más ecos y así colapsaremos la burbuja de energía. De repente hace un frío que pega. Piensa que ahí dentro se está usando el eco como energía creadora. Van a hacer algo completamente nuevo. Nuevo y muy peligroso. Eso es por culpa de los moldeadores. Aún así, es fascinante. Lo has logrado. Eso debería silenciarla. ¡No ha aguantado! ¡Ya lo veo! No pierde el tiempo. ¿Tienes compañía? Vi algo, Owen. Sí, sí, estoy intentando pensar. La energía moldeadora aumenta. Estamos a las puertas de un cataclismo. Esto es ridículo en comparación. A mí no me parece ridículo, pero... ¡Ya está, Owen! Vale, creo que aún podemos ponerle fin a esto. Recoge los fragmentos de la reliquia que han salido volando y vuelve a juntarlos. Ah, y otro detallito. Vas a tener más compañía pronto. ¡He encontrado uno! Llévalo a su sitio. Venga. ¡Ese fragmento está listo! Sigue con los otros. No te des por vencida y seguro que vives para contarlo. Bueno, seguro, seguro... Tripas fuera, tuvo más suerte. ¿Eso es suerte? Mejor morirse y ya está, ¿no? Oh, ¡qué incordio! Son todas así, como puzzles que solo comprenden los moldeadores. No, es que me estorba el hielo. ¡Owen! No hay tiempo, silénciala. ¡Eso intento! ¡Díselo a ese bicho! ¡Es un Ursix! ¡No hay manera! ¡No, ponle más ganas! ¡Por fin! Bueno, ahora tengo otra batallita. La del Ursix gigante que casi te come de un bocado. Sí, será todo un éxito. Yo doy el contrato por zanjado. Volvamos a Fuerte Tarsis. Esto hay que celebrarlo. Por supuesto. Voy para allá.